Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por venir, muchas gracias a la compañera Alvin que nos ha organizado esta charla. Para hablar. Hay un montón de gente más ayudando, mira que hemos escuchado. Bueno, a todos quienes colaboraron en mayor o menor medida para que nosotros estuviéramos acá, les damos las gracias. Es muy importante que la gente se vaya informando o tratar de hacer lo más posible por informarse ellos y amigos, familiares, ante algo que está pegando y muy duro en la economía del país y en el bolsillo de la gente de a pie. Más o menos creo que todos aquí, más que mal que bien, todos más o menos se acuerdan de la crisis que tuvo el país en el año 2002. Fue, en términos históricos, fue algo que pasó hace 5 minutos. El 2002 no está tan lejano en el tiempo. La gran mayoría de ustedes también, obviamente, se deben acordar. Algún vecino, algún familiar que en esa época se haya fundido, que haya perdido todo lo que tenía, un campo que haya dado en garantía, en el banco, en los ahorros de toda una vida, en fin, comercios que se empezaron a ir a la lona, gente que de un día para el otro se quedó sin los ahorros de 20, 30 años de trabajo, sin nada, absolutamente sin nada. El país conoció una crisis como hace muchísimo tiempo no se veía, a un nivel que trasciende lo económico, porque todo lo que es económico luego trae aparejado un montón de otras complicaciones en el día a día de las familias, gente que se queda sin trabajo, familias que se desarman porque tienen que un familiar encuentra trabajo en otro departamento. Es decir, fue una crisis que golpeó a los uruguayos a mucho nivel, a nivel alto, bajo, en mayor o menor medida siempre alguien ligó un coletazo de esa crisis. Unos años después, apenas 12 años después, el gobierno del presidente Mujica promulga una ley, la ley 19.210, o como a ellos les gusta llamar, ley de inclusión financiera, que somete a toda la población al control total del sistema bancario. Ya no solamente por el Banco República. El Banco República últimamente lo que vemos es un proceso de desguace continuo que se nota más en el interior, no tanto en la capital. Nunca se había hecho una acción tan agresiva de meter a toda persona que tenga un trabajo, un dinero, obligatoriamente dentro de un banco. Nunca se había hecho. Los uruguayos nunca habían estado bajo el cuento de las promesas de un descuento de IVA, algún beneficio para un microcrédito o lo que fuere, tan buscados a estar dentro del sistema financiero internacional o local, porque hay mucha gente, varios bancos y varias empresas que tienen mucho interés en que nosotros estemos como dependientes cada vez más de el sistema bancario. A veces es un poco frustrante para nosotros tener que explicarles a la gente. Es entendible, por ejemplo, que alguien de 15 años, 20 años, que no vivió la crisis del 2002, que no lo tiene patente o en un recuerdo tan cercano como los que tenemos un poquito más de edad, la crisis del 2002. Uruguay no está ni por asomo preparado para aguantar un cimbronazo más como el que tuvimos en el 2002. Hoy día, si tenemos, por factores internacionales o de lo que fuere, una crisis como el 2002, al Uruguay busquen la escoba atrás de la puerta porque lo van a tener que juntar con pala. Y la indefensión que tenemos nosotros como ciudadanos es tremenda. Es tremenda. Al punto tal de que ahora el gobierno
va a invertir miles y miles de dólares en una campaña publicitaria para convencernos de que algo que está lleno de beneficios lo tienen que imponer por la fuerza y que la gente no se resista. Desde el año pasado, desde junio del año pasado, empezamos una campaña en todo el país que afortunadamente al día de hoy ya lleva 300 voluntarios en todo el país juntando firmas para plebiscitar esto. Esta papeleta está desde hace un año en todos los rincones del país. Esto es el intento que está haciendo el pueblo para tratar de salvar algo de la libertad que el gobierno le está quitando. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Para nosotros es un placer poder encontrarnos con ustedes. Gracias a Adriana y a todos los que organizaron este encuentro. Nosotros somos personas comunes. Esto no es un partido político, no hay una empresa, no hay absolutamente nada. Acá somos personas, Patricia, Martín, quien les habla, absolutamente comunes y representativas del pueblo todo. Lo que venimos a hacer es alertarlos. Alertarlos porque estamos viviendo un momento muy oscuro en la historia del Uruguay. El totalitarismo está creciendo día a día, el recorte de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y si nosotros no hacemos algo, esto va a empeorar de forma dramática. La famosa inclusión financiera, que el gobierno sabe encontrar palabritas muy bonitas, es en realidad la bancarización obligatoria. Bancarización obligatoria. Que los quieren endulzar con puntitos de IVA y mostrarle los beneficios de esta ley increíblemente totalitaria, criminal, fascista. El gobierno gasta nuestro dinero, hoy por hoy van 150 mil dólares con la empresa de comunicación Amén, para convencernos a nosotros de que nos dejemos esclavizar por los bancos y que aceptemos de buen grado el ser esclavos de los bancos. O sea, gastan nuestro dinero, porque el gobierno no produce dinero de un árbol, lo saca de impuestos, lo saca de sacarnos a nosotros el dinero, para convencernos a nosotros de ser esclavos. Esa es la perversidad. La bancarización obligatoria busca que todo nuestro dinero esté en las entidades financieras. Van hacia eso. Ya en los noticieros centrales, Astori y Vergara lo han dicho. El que se quede junto al dinero físico va a quedar en el pasado. Van hacia la destrucción del dinero físico porque no quieren que tengamos esa pequeña libertad que nos va quedando, que es tener el billete, las monedas, nuestro dinero que nos hemos ganado trabajando con nosotros y hacer lo que queremos con el dinero. Si querés abrir una cuenta del banco, ábrala. Nosotros no somos unos radicales. De hecho, el señor... Siempre lo muestro para que vean que ni es una tarjeta que se la pedía a un compañero de trabajo. Acá la voluntaria fue el nombre mío. La tarjeta, tengo más plástico que la fábrica de armas. ¿Ya? ¿Pero así la tarjetita? Por supuesto, como le pasa a un montón de gente. Yo ahora te tuve que hacer... tuve que ir al dentista y... ¿Nos vamos a volver la plata nosotros? No. ¿Vamos a dejar el banco? Es que ese es el tema. Lo que se busca es que nosotros no tengamos... ¿Vamos a ir a comprar cuatro quitas? ¿No vamos a ir a comprar dos quitas? Lo que se busca y vamos hacia eso, les puedo asegurar que vamos hacia eso... Adelante. Tengo la frase exacta del presidente del Banco Central. La gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo. Un poco peculiar, siendo que es una fuerza que... Mario Vergara. Mario Vergara. Por favor, repetila. La gente aferrada al pasado y al billete físico va a quedar de lado en este mundo. No tenemos dudas de que hay que ir a un esquema de medios electrónicos. Algo fundamental que por favor les pido, difundan este concepto. No existe en ningún país del mundo la bancarización obligatoria.
No existe en ningún país del mundo una ley totalitaria como esta que ha impuesto el Frente Amplio. Y que lamentablemente ningún partido político nos está defendiendo. ¿Por qué? Pregúntele usted. Nosotros nos encantaría saber. No hay otro partido que... No hay ningún partido político que nos esté defendiendo. Nadie. Le voy a decir más. Tenemos gente, representantes de los diferentes partidos políticos que nos atacan a nosotros. Porque no quieren esto. No quieren que nos juntemos. No quieren que discutamos. No quieren que hablemos. Quieren en el Palacio Legislativo resolverlo todo entre ellos. Esto es muy oscuro. Por eso les digo que estamos viviendo un momento del país bisagra. Oigan, dime una cosa. El jornalero. El jornalero. ¿Va a trabajar por Borrell? Sí, por, señor. ¿Qué tal? El feriante. A ver. ¿Cómo cobra? Según la última modificación, los jornaleros a partir del año que viene. Los que trabajan por día o los que trabajan. ¿Cómo cobra? A ver, usted quédese tranquilo. Por pago, ¿qué tal? A ver, se la van a buscar la forma para que usted tenga que bancarizarse. Porque de a poco van cayendo los plazos y de a poco van cerrándole el cuello a la gente hasta que en el entorno del 2020 estén todos bancarizados y poder terminar con el dinero físico. ¿Por qué es esto? Porque nos están entregando. Esto es una entrega del pueblo uruguayo. Porque al tener todo nuestro dinero consiguen dos cosas. Uno, control total. Con un clic van a saber todo de ustedes. Todo. Ustedes me pueden decir, pero yo no tengo nada que ocultar. Acá no se trata de ocultar nada. ¿Pero ustedes le abren la puerta a un desconocido para que recorra su casa? No, porque es su casa, porque es su intimidad, porque es su vida. Bueno, acá el gobierno, el poder político, va a tener acceso a todo. Y por lo demás, es para sacarles dinero. Por supuesto que es para sacarles dinero. Por supuesto que no les van a facilitar, por más que hoy le digan que van unos puntitos de IVA y gasten en campañas publicitarias que ustedes pagan para decirles lo fantástico que es estar esclavizado por los bancos. Esto es lo absurdo que estamos viviendo. Nosotros pagamos para que nos convenzan a nosotros que es bárbaro estar bancarizados, esclavo de los bancos. Van a tener que pagar por todo a los bancos. Porque cuando ustedes no tengan el dinero, el banco les va a cobrar, obviamente, por todo, porque el banco no va a hacer las cosas gratis. Cuando ustedes vayan a comprar un litro de leche, van a pasar la tarjetita. Y cuando pase la tarjetita, otros van a ganar. ¿No están afanando? ¡Claro que nos están afanando! ¡Claro que nos están afanando! ¡Claro que nos están afanando! Como lamentablemente no hay ninguna fuerza política que nos esté defendiendo, solo nos tenemos a nosotros. Y eso entiéndanlo. Por eso no van a escuchar de nosotros en un canal, en un noticiero central de Montevideo. No van a, el diario El País no va a hablar de nosotros, El Observador no va a hablar de nosotros. Canal 10, Canal 12, Canal... No hablan de nosotros. No van a hablar de nosotros. Las radios más importantes hacen todo lo posible para no hablar de nosotros. Entonces, muchachos, nos tenemos solamente a nosotros. Por supuesto, somos la inmensa mayoría de la población. Lo que quiero decir es que empiecen a ser mal pensados. Ellos filtran la información y te muestran lo que quieren. Y no se habla de esto. En ningún lado se habla de esto. Al contrario. Todos dan para adelante a lo fantástico de la bancarización obligatoria. Entonces, estamos viviendo un momento del país, un momento histórico muy oscuro. Y solamente tenemos las redes sociales, el WhatsApp es fabuloso, compartan los videos, Adriana tiene toda la información, compartan los videos, las pocas voces que se pueden compartir, compártanlas, porque hay que hablar de este tema. Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, discutan este tema, hablen de la bancarización obligatoria. No podemos permitir que cercenen nuestra libertad.
que no nos permitan tener nuestro dinero con nosotros. ¿Cómo puede ser que acaben con nuestra libertad? ¿Cómo puede ser que nos quieran cobrar por todo permanentemente? ¿Ustedes se dan cuenta qué pasaría en una nueva crisis bancaria, corralito bancario? ¿Ustedes lo recuerdan? Suicidios, ¿lo recuerdan? Lo recordamos todos los que tenemos algunos años. Con todo nuestro dinero en un banco. ¿Con qué comen? ¿Con qué comen? ¿Con qué le dan de comer a su familia? ¿Ah? Tengo una pregunta. Tú decides que nadie se preocupa por defendernos, pero ¿no crees que el problema que hay en la oposición es que no tenemos mayoría? No, señora, no, señora. No, no, no. Eso, le digo la verdad, sinceramente, le digo yo me fui de un partido de la oposición. Le puedo asegurar, no hay nadie que nos esté defendiendo. Me encantaría, señora, me encantaría que usted tuviera razón. Sin embargo, yo tengo la opción, he escuchado, porque estoy trabajando en política, de que sí que estamos en contra de eso. Perfecto, ¿sabe lo que quiero? Que su partido, sea el que sea, pero hágame una cosa, quiero que su partido, sea el que sea, no lo sé, y no importa, ojalá saque un comunicado, no trabajen, que saque un comunicado, el partido Violeta, el partido X, se expresa en contra de la bancarización obligatoria y pone todo su aparato, pone su aparato a trabajar, a juntar firmas. Hasta ahora no lo ha hecho nadie. Ningún partido político está trabajando. Declaraciones muchas. Declaraciones son todo. Pero los políticos son mucho más vivos. Porque saben muy bien cómo es nuestra población. Que si ellos no ponen el aparato político a trabajar, no se juntan las firmas. Nosotros estamos trabajando hace casi un año. Hace casi un año estamos trabajando. ¿Sabe cuántas firmas tenemos? No llegamos a 50.000. ¿Sabe cuántas firmas precisamos? Válidas. Válidas, 260.000. La Corte Electoral va a mirar con lupa cada papeleta de estas para que nadie haya hecho, pero ningún error, que sean perfectas. Perfectas para validar 260.000. Por lo tanto, como van a anular muchas, porque le van a querer encontrar el pelo al huevo. ¿Pero no se va a llegar entonces? Bueno, vamos a confiar que sí, porque si no, no hubiéramos venido hasta acá. 300.000, por lo menos, tenemos que conseguir 300.000 papeletas firmadas. ¿Cuál es lo bueno? Tenemos dos cosas buenas. La primera, tenemos hasta abril del 19. Tenemos un año más. Y lo segundo, en semanas pasamos de 130 voluntarios a 300. Yo hice un video diciéndoles a todos, ustedes que creen que estamos llegando a la meta, estamos lejísimos de la meta. Y eso apuró a mucha gente y la hizo reaccionar. Porque lamentablemente el uruguayo es muy quedado y siempre está esperando que otro haga el trabajo. El problema es que no hay un otro. Entonces, de a poco empezó la gente a darse cuenta y decir, bueno, me tengo que poner yo la camiseta. Y acá todos valemos lo mismo. Esto es horizontal. Acá no hay figura, no hay estrella, no hay nadie. Y somos ciudadanos comunes y corrientes que estamos laburando para mantener nuestra familia. Con lo difícil que está para todos vivir en Uruguay hoy. Terriblemente difícil. ¿Sabes una cosa? El uruguayo tiene miedo. No quiere saltar. Porque estamos todos acá, pero nadie tiene miedo. Porque este, ¿para qué? Nada, bueno, todo miedoso. Porque me van a tirar porque acá. Sí, señor, yo lo entiendo. Y nosotros tenemos que luchar contra esos miedos. Lo sabemos. Hay que sacar el miedo de adentro y darle para adelante. Sí, señor. Nosotros tenemos empleados públicos, muchos que dicen, no, yo no quiero firmar. Porque mirá si me va a pasar algo. Gente que está jubilada, no, yo no quiero firmar. Muchachos, los miedos lo único que sirve es paralizarnos. Y nosotros somos la nación. No son un grupo de políticos la nación. La nación radica en el pueblo. Nosotros, el pueblo, somos la nación. No podemos esperar que un representante nos defienda cuando no lo están haciendo. Son 4 años ya de la ley. Ya, esta ley es del 2014. Aprobada en el 2014. Esto de que en abril
Y en abril lo que empezó a regir fue una de las etapas, uno de los procesos de la ley que restringió las compras mayores a $5,000 en dinero, dinero en efectivo. Pero la ley está vigente desde 2014. De a poquito van cerrándole, apretándole más el cuello a la gente. Hasta que directamente, como les digo, va a haber una imposibilidad de tener nuestro dinero, porque van hacia la eliminación del dinero físico. Ellos quieren que todo nuestro dinero, entiéndalo, todo nuestro dinero esté en un banco. Ustedes no van a tener dinero. Su dinero lo va a tener un banco y el banco les va a cobrar por todo. Y ellos van a les van a marcar las condiciones a ustedes. Ellos le van a decir en qué condiciones ahora se los va a dar. Te pido una cosa. El banco tiene toda la plata, ¿no? Y nosotros que vamos a ir a comprar cuarto kilo de azúcar, y que vamos a ir con la tarjeta con cuarto kilo de azúcar, ¿sí? Sí, eso es lo que va a tener que hacer. Es por que, supuesto. Usted no va a ver nunca su sueldo. ¿Una tarjeta va a comprar 5 kilos de azúcar? Sí, señor. Sí. Y ese medio kilo, y ese medio kilo, o ese cuarto de azúcar, se lo van a cobrar. Se lo va a soltar. Le va a cobrar carísimo, escúcheme, y ese cuarto kilo o ese azúcar le va a salir carísima porque el comerciante, lógicamente, para vivir, yo soy pequeño comerciante, yo sé cómo están sufriendo los pequeños comerciantes, yo lo sé. Tiene que encarecer el producto porque hay todo un aparato que tiene que pagar, porque le obligan a usar el POS. Que los POS también es un negocio de los amigos del poder. Acá hay mucha plata entre ellos. Entonces es una joda el banco. Es toda una joda. El gobierno está robando. Es una joda. El obrero. Exacto. Sí. Sí. Básicamente sí. Entonces, la única defensa que tenemos es que nosotros juntemos firmas. A ver. Tenemos que juntar antes de abril del 19, o sea, tenemos un año para juntar 260.000 firmas válidas. Si conseguimos esas firmas, la Corte Electoral nos habilita para ese mismo año que van a haber elecciones nacionales, a fines de año, va a estar nuestra papeleta en ese caso en la mesa de votación. Por lo tanto, esta lucha tiene dos etapas. Dos etapas. La primera es juntar el disparate de 260.000 firmas cuando hoy no tenemos 50.000. Es un disparate, pero ahora la gente se está moviendo. Por algo venimos acá ahora y no hace 4 meses atrás. Entonces, ahora que la gente se está alertando y está abriendo los ojos y tiene miedo, y está bien que tenga miedo. Pero hay que explicar a la gente, eso que vos estás explicando ahora, hay que explicar a la gente. Sí, señor, para eso estamos acá. Pero la mayoría de la gente no sabe, porque te firma un papel. Bueno, vamos paso a paso. Esta es la papeleta y no otra, porque en el país hay una campaña sucia y se está empezando a firmar con otra papeleta también, que eso es solamente para debilitarnos. Entonces ustedes, que tienen un gran punto a favor que no tenemos en Montevideo, es que ustedes se conocen y saben quién es de confianza y quién no. Entonces, personas de confianza, porque a mí me llaman y quieren ser voluntarios y yo los anoto. Pero yo veo caras, no veo corazones. Entonces no sé quién es quién. Ustedes sí, por lo menos van a saber más que yo quién es quién aquí en Nueva Palmira. Ese es un gran punto a favor que tiene el interior. Y entre paréntesis les digo, los que van a conseguir este objetivo es el interior. Los que están despertando es el interior. Por lejos. Es más, las entrevistas que nos hacen de... para radio, por ejemplo, o alguna nota de algún semanario. Las entrevistas son en el interior. Exclusivamente en el interior. Las reuniones son en el interior. La gente que se comunica con nosotros, en su inmensa mayoría, es del interior. El interior está mucho más despierto. Y no reciben los mensajes de comunicación de un periodismo que está absolutamente comprado. Absolutamente comprado. Entonces ustedes tienen algo, hay más libertad. Hay más libertad, la gente está más despierta y no están idiotizados como pasa en la capital. Que la gente está en la pavada, en grandes números. Como les decía,
Esta es la papeleta que hay que firmar, es en blanco y negro y es una firma por persona. Una firma por papeleta, hoja clásica de impresión, hoja A4, tiene que ser impecable. Lo mejor es ser que sean impresiones, pero si por un tema económico van a ser fotocopias, que sean fotocopias de excelente calidad. Si no, no, porque no van a servir de nada, porque no la van a tirar para atrás. Y cada firma es oro. Entonces, si juntamos 260.000 firmas de esta papeleta, como les decía, en las elecciones del 19 va a estar este mismo texto que básicamente les digo lo que dice. Dos cosas. Lo primero, está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. ¡Chao! No vengan con dos bibliotecas. No vengan con palabrerío de abogado. Está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y lo segundo, que solamente lo tiene esta papeleta. Le cerramos el paso a los bancos para que no puedan demandar al Estado, que es demandarnos a nosotros. ¿Estamos? Entonces, como les decía, si conseguimos las firmas, vamos a un plebiscito. Un plebiscito es reforma de la Constitución. Porque ya a esta altura no se puede hacer un referéndum. Los referéndums son para justamente... dentro del primer año. Luego ¿cómo es el nombre? Cuando vaya a la votación, ahí la papeleta me lo noté. Escúchame. Vamos paso por paso. Primero tenemos que conseguir la firma. Claro. Esa es la segunda parte. Porque hay gente que nos dice, por si hay alguien aquí que puede preguntar, ¿y por qué no van a un referéndum? Que un referéndum es justamente para dar de baja la ley, para... Derogar. Gracias, para derogar la ley. Un referéndum, el problema del referéndum, para derogar lo que sería la ley de inclusión financiera, te da solamente un año de plazo. Ya pasó, es del 2014. Así que... La única alternativa que tenemos, la única, es ir a un plebiscito. Un plebiscito es reforma de la Constitución. La Constitución está por encima de la ley esta. Entonces, sería poner en la Constitución este texto que ustedes primero van a firmar. Que es como les digo, que está prohibida la bancarización obligatoria. ¿Tá? Así que volveríamos para atrás. Que cada uno haga de su vida lo que quiera. Si querés bancarizarte y vivir con tarjetas, hacelo. Si querés una vida mixta, económica mixta, que tener una plata contigo y otra plata en el banco, lo haces. Y si no, vivís con tu plata, la enterrás en el fondo. Y la manejás tu plata en tu bolsillo. ¿Está? Como quieren todo el mundo. Porque esta ley no está en ningún país del mundo. ¿Estamos? Cuando les digan, porque el mundo va para allá, porque está lleno de alcahuetes del gobierno. El mundo va para allá. No, perdón, no solamente alcahuetes del gobierno, inclusive dentro de la oposición. Nosotros les podemos decir nombres de los partidos de oposición que están en contra nuestro y a favor del gobierno. No, esto, el mundo está yendo para allá, no nos parece una mala ley. No, muchachos, no, el mundo no está yendo para allá. El mundo no está yendo para allá porque esta ley la pusieron acá. Y la pusieron acá porque el uruguayo es muy tranquilo. Es muy difícil de moverlo y el uruguayo no está acostumbrado a ejercer su ciudadanía. El uruguayo está acostumbrado a que el representante, el político haga las cosas. El problema es que estamos en un momento que el político no nos está defendiendo. Entonces el uruguayo va a tener que empezar a ejercitar su ciudadanía y ejercer su poder como ciudadano. El poder político no le gusta nada que estemos haciendo esto. No le gusta nada que nos estemos reuniendo y estemos desacreditándolos. Bueno, sí, tenemos que venir a desacreditarlos porque no nos están defendiendo en algo tan esencial como impedir la entrega del pueblo uruguayo a la banca y además a la banca privada, porque todavía eso, el plan es tan macabro que están destruyendo el Banco República, lo están desguazando, lo están privatizando. ¿Ustedes creen que cuando van al Banco República, por ejemplo... Vos tenés una camita y vas juntando plata vos, la tenés, ¿no? Vas juntando. Una caja platita puedes juntarla, así que al último no podés tener nada. No sos dueño de nada vos. Vas juntando una platita y la caja desaparece. Como desapareció la caja, ¿viste? ¡Con Raulito! ¡Con Raulito! La cajita de Raulito. ¿Qué te lo gustaba? ¿Qué te lo gustaba?
pierde la caja, por eso es papel. No les dije algo muy importante, que en la segunda etapa, si conseguimos las firmas y se habilita un plebiscito para reformar la Constitución, por favor, en la segunda etapa, si se habilita el plebiscito y en las elecciones nacionales va a estar nuestra papeleta en la mesa, la mitad más uno tenemos que poner la papeleta dentro del sobre. O sea, hay que conquistar al pueblo entero. Se los hago corta. Esto, todo el país tiene que saber de esto. Ahora, lo bueno es que vos a cualquier persona le hablas un minuto de esto y lo entiende. El tema es que los medios más grandes no hablan de esto. Porque es tan ridículo, es tan indefendible, que nadie puede hablar la verdad. Pues la verdad es la que les estamos diciendo nosotros. Esto es una entrega del pueblo uruguayo. Quieren apoderarse de nuestro dinero. Es un fraude. Es un fraude. Eso además está en la génesis mismo del origen de la ley. Porque esta ley, redactada por un estudio privado, es el estudio Ferrer el que redactó la ley de inclusión financiera. Perdón, que quede claro eso. No lo redactaron los políticos. Esta ley fue redactada por un estudio privado, el estudio Ferrer. Y esto viene a instancias de políticas globales de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Multilateral de Inversiones. ¿De qué se dio cuenta esta gente? Que de los 6.000 y algo de millones de habitantes en el planeta Tierra, 2/3 de las personas no están dentro del sistema financiero. El 73% de las personas en el mundo no tiene una cuenta bancaria. ¿De qué le puede servir al banco una persona que gana $1 por día? La mayoría de la gente puede empezar de nada. Ahora, junten 10, 15, 20, 30, 40, 50 millones de personas que ganen $1, $2 por día. Es una masa de dinero impresionante. Es mucha plata. Pero a su vez, el gobierno se ve muy amenazado por esto, porque no solamente de los negocios que se puedan hacer a nivel particular, de empresas que hay una cantidad de intermediación financiera, empresas que se han registrado para emitir dinero electrónico, hay gente, esto es, al igual que el dinero, es sin partido político, hay gente que de todos los partidos que tienen intereses en esto, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno se siente tan amenazado porque esta ley caiga en su obligatoriedad? Porque la realidad económica es bastante sencilla de explicar. Uruguay, como país, está fundido. En 2016-2017 se emitió más deuda que la de todo el gobierno de Jorge Valle junto en los 5 años. ¿Pero qué pasa? Los préstamos internacionales que puede recibir Uruguay están atados en buena medida también al grado de entrega que haya del país. Es decir, ustedes hacen bien los deberes y bueno, yo veo si en vez de prestarte 100, te presto 200. Por eso de hecho ya lo están haciendo, invirtiendo en campañas publicitarias para convencernos de las bondades de esta ley. Nosotros pagamos todo. Juan Pueblo. Le van a cobrar la luz, el agua, todo. Y claro, exactamente. Y ahora, por eso el costo de vida en Uruguay es el que es. Ahora, por eso la comida no sale lo que no sale, los autos no salen lo que no sale, el combustible no sale lo que. Un alquiler, una casa, todo sale lo que sale. Comer. Porque se han gastado todo. Se han gastado todo. A ver. Le voy a poner solamente un número para poner contexto. Valle, que no es ningún santo de mi devoción, y yo la pasé muy mal con el gobierno de Valle, con la crisis. Cuando terminó Valle el gobierno, debíamos unos 13.000 millones de dólares, con intereses 18, más o menos, 18.000 millones. Después de la peor crisis de la historia. Ojo que después del 85 hasta acá, ha subido, del 85, en la crisis de Valle,
tocamos fondo, todos sabemos, los que vivimos esa época, lo que fue, terminó la crisis, entregó el gobierno, el país debía en el entorno de los 18 mil millones de dólares. Después del disparate de guita que entró, del viento de cola que tuvo el Frente Amplio, ¿qué? Como nunca, tuvieron las posibilidades que no las tuvo nadie. Hoy tenemos una deuda pública de 60 mil millones de dólares y todavía Astori sale orgulloso y dicen que es el mejor ministro de Economía. Y acaba de emitir deuda para 36 años más allá, 2050 y ves cómo el periodismo aplaude a Vergara y a Astori, al equipo económico uruguayo. Nos ensartaron a todos. Debemos plata, pero por generaciones y generaciones. Se la han gastado toda, se la han patinado toda. Raúl va a seguir para las próximas elecciones, ¿no? Se va a tirar para las próximas elecciones. ¿Está? Nadie va en cana. Bueno, todo lo que está pasando y nadie dice nada. Ahí va, hay que buscar la cajita. ¿Está? Entonces, dense cuenta el país que estamos teniendo. Están pasando cosas muy graves, verdaderamente muy graves. Y lo peor que vos ves en el sistema político y no ves ninguna alternativa. Porque no puede ser que algo como esto, que rompe los ojos, nadie nos esté defendiendo. ¡Nadie! Eso es muy preocupante. Imagínense si tuviéramos, como decía Nicolás anteriormente, imagínense si tuviéramos lo que pasó en el 2002, Corralito, en fin, con toda la gente ahora que está dentro de un banco, ya sea porque en el trabajo le pagan o porque opera como comerciante con un banco. ¿Qué pasa? El país queda traste para arriba. El jubilado va a caer también. El jubilado está, es decir, ni siquiera entra en las estadísticas porque han sido históricamente siempre un cero a la izquierda, lamentablemente. Ya liás robo. Que se le cobra impuestos al jubilado cuando aportó impuestos toda la vida, también se le cobra impuestos a la jubilación. Es una estafa. Es una estafa. Digo, y los negocios que se pueden hacer, que quieren hacer con todos los medios electrónicos, que te dicen, no, porque, en fin, evitamos la evasión. Es como querer matar una mosca con una bazuca. Es lo mismo. Aparte, si tanto les preocupa la evasión, yo no he visto a nadie de la DGI hablar de los 14.000 palos verdes que se lavaron de droga en Uruguay que entraban acá por Colonia. Se la agarran con un comerciante porque capaz que tuvo un error contable o lo que fuere por 3 boletas y sin en cambio hay un tipo que lavaba 70 millones de dólares por semana desde 2013 a 2014 y acá no ha pasado nada. Y me vienen a correr con el verso de que nada, no, ustedes están asustando a viejas, con nada, no, porque el tema del lavado. No, macho, si vas a apretarle el cañote a un comerciante que está haciendo la diaria hoy en día, también apretarle el cogote al que está lavando 1.000 palos al año. Lo que pasa es que acá el grande tiene impunidad. El grande acá tiene impunidad. Esta bancarización obligatoria es para sacarnos la plata a nosotros, a la gente común y corriente. No es para el grande. Eso es una mentira, el gran lavador. Otra mentira, el tema de la inseguridad. Yo no sé cómo está la inseguridad acá en Nueva Palmira. En Montevideo es horrible. Horrible. El tema de la inseguridad está creada a propósito. Para que usted tenga miedo. Porque con el miedo se maneja a la gente. Y que usted diga, sí, no quiero tener la plata conmigo. Mejor depositarla en el banco. Desde el gobierno se dijo, lo dijo el presidente de la República, que esta ley fue pedida por la gente a los gritos. No sé si hay algún médico en la sala o le mande alguna revisión de oído, porque la gente le pidió al presidente otra cosa. Sacame a la delincuencia de la calle, no la plata. Sacame a la delincuencia de la calle, macho. ¿Por qué yo no me tengo que restringir si quiero andar con 100, 2.000 o 50.000 pesos a las 2 de la mañana en cualquier lugar de la República? No, sacame la delincuencia, yo no te pido que me saques la plata. Sí, ejemplo, dos ejemplos. Hubieron robos en estaciones de servicio, listo, de noche no se puede pagar con efectivo. Te van cortando. Otro cajero. Aparecieron las explosiones de repente en los cajeros. Ups. Aparecen casualmente explosiones en cajeros. ¿Qué hacen?
Listo, no hay plata en los cajeros. O hay plata de 3 a 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes. Luego viene el camión, se lleva la plata y hasta el otro día, que no venga el camión, vuelvo a reponer la guita otra vez. ¿Y qué pasa? Sí, eso es donde está más aceitada la estructura, es en la capital. ¿Pero qué? ¿Y en el interior qué? ¿Qué es otro planeta? ¿Por qué siempre se gobierna para, por y en función de la capital? ¿Qué le digo yo a un amigo que tengo en Lascano? Que me dijo que tenía el cajero, había uno que estaba roto, otro que estaba sin plata y otro no sé qué problema tenía con el banco. Dice, y yo me quedé sin plata. Todo el fin de semana me quedan 400 pesos, tengo que comprar una garrafa, se me enferma mi mujer, mi hijo, lo que sea, ¿qué hago? Tengo que contar con la buena voluntad de algún conocido, que me fíe, algún comerciante, hasta el otro día, hasta el lunes, que me abra el banco. ¿Qué hace el Ministerio del Interior? Nada. ¿El Ministerio del Interior qué hace? Nada. Bueno, ¿vos la policía? Hay dos ministros de la policía, Carlos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Sí, le entiendo. ¿Para nosotros? Le entiendo. ¿Pero descuentan y...? A ver... ¿Vos la policía? Clarito, el plan justamente es que ustedes no se hagan del dinero. Todo está hecho con una excusa o la otra o aquella. Se pueden sacar múltiplos solamente de 500 pesos. De noche no se puede sacar plata. Y de a poquito te van cortando tu libertad. De a poquito te la van sacando hasta que no tenés libertad. Se trata de que usted nunca se encuentre con su dinero físico. Nunca se encuentre con su dinero. Se la van a complicar cada vez más. Este es un plan. No salen las cosas porque sí. Gastos administrativos, gastos por comisión por bajo movimiento de saldo. Le van a cobrar por todo. ¿Mueve mucho su cuenta? Le van a cobrar porque la mueve mucho. ¿No la mueve? Se lo van a cobrar porque no la mueve. Si te atiende el cajero, es decir, un cajero físico. Ah, ya es otro costo. ¿Querés sacar el saldo de tu cuenta? ¿Querés tener un papel escrito que diga cuánta plata tengo? Ah, te tengo que cobrar. Estamos locos. ¿Este país ha perdido la cordura? ¿Qué pasa si ahora un vecino, alguno de ustedes, después de X cantidad de tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, 10 años, el que fuera, estuvo juntando pesito a pesito para comprarse un auto, para hacer una reforma en su casa, va al banco, tiene que hacer... Ah, no, pero usted me tiene que justificar de dónde la sacó. ¡Sí! ¡Laburando, papá! ¿De dónde la voy a sacar? Ah, no, pero usted me tiene que traer con un certificado de un escribano que diga que usted la sacó. Es decir, convierten a los escribanos en agentes policiales de hacer un rastreo de dónde sacó la plata esa persona. Es decir, y tenés que poner la plata dentro de un banco. Exactamente. Yo pago el plano, a mí me pone el plano. Claro. La plata que yo tengo, que la junté. Obviamente. Exacto. Obviamente. El escribano le va a cobrar. Porque con esta ley. Porque bajo la órbita y la mirada de esta ley, todos somos evasores. Y el escribano me cobra el dinero. Obvio. Pero bajo la órbita de esta ley, para el gobierno, todos somos evasores. Todos somos evasores. Y una de las cosas que tiene nuestra papeleta es que dice claramente que toda persona física o jurídica tiene el derecho para operar con dinero en efectivo en la cantidad que sea. En la cantidad que sea. No existe eso de tope de $5.000, nada. Si el gobierno quiere saber si yo me la gané legítimamente, tiene un montón de formas, como nunca tuvo antes en su historia, para saber si yo la guita la hice legalmente o de manera no santa. ¿Cuál es la plata? Sí. Entonces, ¿nosotros trabajamos? ¿No somos dueños de la plata nosotros? Lo que estamos hablando desde el comienzo, señor. La idea es que usted no se encuentre nunca con su dinero. ¿Qué? ¿Vamos a traer con tarjeta? ¿Voy a comprar 4 kilos de azúcar? ¿Estás hablando de la cuenta? Sí, ya lo hablamos. Exacto. ¡No! ¡A ver! Por ejemplo... En la cúspide del capitalismo mundial, ¿cuál es el país más capitalista por antonomasia, como dice el nefasto? Estados Unidos. En Estados Unidos, el que quiere pagar con efectivo, paga con efectivo. No existe la ley de bancarización en Estados Unidos. Le digo para los que les quieren vender
otra cosa. Como tampoco en Suiza, en Francia, en España, regulaciones sí. Como los alemanes, díganle a los alemanes. Los alemanes no quieren saber de nada con la plata de los bancos. El 80% de las transacciones son con efectivo. 83% de las transacciones en Alemania. Alemania, les estoy hablando. Estados Unidos, Alemania, Japón. Japón quiere la plata en efectivo. Los japoneses quieren hacer transacciones con efectivo. Así que no se dejen embaucar. Hay que juntar estas firmas. El que quiera ser voluntario puede ser voluntario en cualquier parte del país. Tiene que imprimir esta papeleta que se la mandamos en formato digital por teléfono y ustedes las pueden imprimir. Por favor, impresiones de buena calidad porque son documentos. Y hay que rellenarla con lapicera azul, letra clara y en imprenta. Se pone arriba los nombres, abajo los apellidos, serie y número de credencial y la firma como la credencial cívica. Esa es la única firma que sirve. Tienen que firmar. Ustedes me dirán, no me acuerdo cómo firmé la credencial. Yo tampoco. ¿Qué hago? El otro día fui a firmar. Por favor, por favor. El otro día fui a firmar contra la ley de riego. Y tuve que llevar mi credencial cívica. Porque no me acordaba cómo firmé mi credencial. La vi al lado y probé a ver cómo firmé a los 17 años mi credencial. Bueno, y lo mismo hay que hacer con esta. Hay que firmar como la credencial cívica. ¿Alguna la señora tenía una duda? Usted hace rato tenía la mano levantada. ¿Alguna duda? Es el sí y el no. Sí. Sí. Lamentablemente sí. O sea, en definitiva yo lo que las invito es a estar en contacto con la gente en quien confían. Hoy en día tenés que tener mucho cuidado. Porque hay, y más en esto, nosotros nos estamos enfrentando ante todo el poder político y económico. Acá hay un enemigo muy fuerte que tiene plata para comprar a quien quiera, menos a nosotros. Entonces, yo lo que los invito es, estén en contacto, estemos en contacto. Estamos en Facebook, estamos en canal de YouTube. Mi nombre, yo estoy en todas las redes sociales, mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Igual Adriana, sabe mis contactos, sabe mi nombre. El señor es Martín Terra, aunque él no le interesa tanto las redes sociales, pero a mí me encuentran en todos lados. Y hay mucha información al respecto, pero básicamente es lo que les vinimos a decir acá. Les digo para que difundan a otras personas, para que hablen de este tema por WhatsApp, muy importante, manden los videos. Tenemos que comunicar, no tenemos a más nadie. No esperen que los medios despierten a la gente. La tenemos que despertar nosotros, a los nuestros. Si tienen familia en otros departamentos, hablen de esto, comuniquen esto. Tenemos que juntar entre todos 260.000 firmas para llegar a la etapa B, que es, en las elecciones nacionales, poner la papeleta dentro del sobre. No lo sabemos todavía. No sabemos cómo lo va a implementar la Corte Electoral. Eso lo decide la Corte Electoral. Igual si están en contacto con nosotros, imagínense que enseguida vamos a hacer un video. Nosotros hacemos videos de forma clara, explicando todo. Así que si estamos en contacto, aprovechemos que estamos en esta era, en este momento histórico. Que si de algo tiene bueno es la facilidad para comunicarnos. ¿Tá? Aprovechemos esto. Eso es nuestra herramienta, es lo que tenemos a favor. Las redes sociales, el WhatsApp, les recomiendo, es lo más grande que hay porque se lo pones delante de la cara a la gente. ¿Está? ¿Está en alguna radio? No hay radio. Lo único que tenemos, el que nos quiera entrevistar, adelante. Pero lo que tenemos es canal de YouTube, ¿está? Facebook, no a la bancarización obligatoria. Canal de YouTube, no a la bancarización obligatoria. Búsquennos por ese nombre. Estamos en Twitter, pero poca gente está en Twitter. Tenemos que unirnos todos. ¿Eh? Tenemos que unirnos. Exactamente, porque unidos podemos. Ningún cordero se salvó bailando. ¿Perdón? La unión de la fuerza. Sí, señor, por eso mismo, tenemos que estar juntos. ¿Alguna duda? El nombre. Yo quiero decir, la imprenta también, los nombres y los apellidos. Mire, señora, que está hablando aquí una señora.
Sí, ¿qué decía? Los nombres, los apellidos en el papel, en la papeleta esa, ¿tienen que ir en imprenta? A ver, nosotros lo que le sugerimos es que sea lo más claro posible, que sea lo más perfecto posible. En ningún lado dice que tenga que ser con lapicera azul, por ejemplo. En ningún lado está escrito. Pero nosotros les pedimos que lo hagan con lapicera azul para que sea perfecto. En ningún lado dice que tiene que ser con letra imprenta. Nosotros les pedimos para que no haya dudas. Contra más nos acerquemos a la perfección, más difícil va a ser para la Corte Electoral decir, ah, no, esto no sirve. ¿Está? Entonces tenemos que tratar de hacer todo lo más perfecto posible. Las señoras ponen, sobre todo las señoras mayores, por ejemplo, D. Martínez, ponen. Yo les digo que si en la credencial está escrito así, usted puso, yo decía, María Pérez D. Martínez, tiene que firmar D. Martínez, porque es como está la credencial, ¿correcto? Exactamente. Exacto. Exacto. Todo es como la credencial. Piensen en la credencial. Acá para esto es la credencial. Como está en la credencial, es que tiene que poner su nombre y su apellido y su firma. No. Es como, a ver, imagínese que el domingo hay elecciones, mañana hay elecciones, usted no va a llevar la primer credencial, va a llevar la actual. Usted va a llevar la actual. Bueno, pero la que sirve es la actual. La que está vigente. La que siguen teniendo vigente es la que se sacaron cuando tenían 18 años y es la que están usando en todas las elecciones. Exactamente. Ahora, si la renovaron o la trasladaron hace un mes, una semana o tres días, la que está vigente es esa. La que está vigente, la última. No, es lo que nosotros le estamos diciendo. No. Tiene que ser la vigente, la actual, la credencial actual. No, yo simplemente quería decir que aclarara, porque se habló de la letra de imprenta, que la letra de imprenta es para el nombre, claro, que porque la, hay gente que entiende que la firma no, es... La firma. La firma es la firma. Es para poner los datos. Para poner los datos, recomendamos hacerlo en imprenta. ¿Después de algo? Espere. La primera etapa está superada, vamos a la segunda etapa. Aprobado. ¿Qué garantías hay de que no lo pasan por arriba cuando ha pasado a todos los plebiscitos? Está, correcto. Es muy difícil. Martín, le puede explicar mejor. Es decir, se van a meter en un brete bastante jodido. Tendrían que dibujar más que Walt Disney para convencer a la gente de que lo que acaban de decidir en las elecciones... como no me gusta, la verdad, lamento, pero no me gustó. Es muy difícil dibujarla. Es decir, es su plata. No hay un resquicio legal para que el gobierno diga, como a mí no me gustó lo que votó la gente, no lo hago entrar en funciones. Es decir, una de las cosas que caen, por ejemplo, es el límite de los $5,000. Es decir, está en unidad indexada, pero transformado a moneda, es los $5,000 famosos que se ha salido en la prensa. Porque el texto dice que cada persona, no importa si es física o jurídica, tiene el derecho a operar con dinero en efectivo en cualquier tipo de operación por el monto que sea. Si usted mañana quiere ir al banco o hacer un negocio por $1,000,000, $10,000,000, chitón, no le pueden decir absolutamente nada, que no, pero que el límite, no. Eso es, por ejemplo, una de las cosas que cae. Ni siquiera si sacas $5,000,000 lo vas a poder tener. Va en la medida en que el banco le quiera dar, porque ahora estamos en la etapa del dulce. Los 4 puntos de IVA, el descuento acá. A ver, los 4 puntos de IVA, dichoso, si lo quieren hacer, lo hacen a partir de mañana y para todo el mundo, tengas o no tengas tarjeta. Pero hay que darle un dulce a la gente para que entre. Hay que darle un dulce a la gente para que entre. El descuento, el punto de IVA. Es decir, el que era presidente del Grupo Santander en Uruguay, dijo, los que estamos en el mundo financiero, en la interna, sabemos por qué se hace. Escuchen por favor esto porque vale la pena. Repetilo todo. El que era presidente del banco del Grupo Santander en Uruguay, hizo en una entrevista que le hicieron, dijo que los que estamos en la interna
sabemos por qué se hace esto. Esto es para más control y para recaudar más. Esa es la verdad de la milanesa. Textuales palabras. Textual. Jorge Jordan, o Jordan, no sé cómo se pronuncia el apellido. Digo, esto es un tema de guita y además el gobierno está jugando todas sus fichitas porque sabe que a mayor inclusión y a mayor cantidad de gente meta en los bancos, si hacen bien los deberes, bueno, a la hora de ir a arrastrarse por un préstamo internacional, bueno, a ver cuál es el grado de bancarización. Eso lo pueden ver en la página del Banco Mundial, hay un mapa mundi y con un porcentaje dice, por ejemplo, en Ecuador la tasa de inclusión financiera que hay es de, póngale, 58%. En Perú, tanto, y así. A ver, ¿qué grado de bancarización tiene? A ver, ¿qué hizo Danilo? Bueno, sí, metió a toda la gente. Pues, bueno, siente, no, vamos a darle 200. El país está fundido. Que la quieran dibujar como la quieran dibujar. Pero el país está fundido y precisan plata a como dé lugar. ¿Alguna duda? Sí, supuestamente no se llegara a la firma, que esto no funcionara y cambiáramos el gobierno. ¿Se puede derogar esa ley o no se puede? A ver, ¿y quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? Gran pregunta. Mi respuesta, estamos liquidados. No. Mi respuesta, liquidados. Si en 4 años no han hecho nada. Liquidados estamos. Pero vamos a ponerle que tengan el poder por ahí. ¿Se puede derogar? Pero escuchen, ¿no? ¿Creen que no tienen poder? Tienen un aparato en todo el país. Y no se juntan para defendernos. ¿Por qué no lo hacen ahora? Le digo más. No, pero ya sé. Yo le entiendo el tono. Y está bueno que lo pregunte, pero es la verdad, o sea, no lo están haciendo. No lo están haciendo como no nos están defendiendo en tantos temas. Entonces, lo único que tenemos es nosotros hacer algo. Lo bueno es que en este tema podemos hacer algo, podemos defendernos. En otros temas no podemos hacerlo. ¿Alguna duda? Sí, señor. ¿Usted tiene la idea del porcentaje que normalmente la Corte elimina de firmas en estos casos? Es decir, vos estás reclamando 260.000 firmas, ¿a cuántas hay que llegar? 260.000 firmas válidas. Sí, por eso te digo, ¿a cuántas tenés que pensar que tenés que llegar? Porque la gente te va a matar. Ellos apuestan a matarte la cosa. Si usted entra en nuestra página web oficial, que es de vuelta el mismo nombre, www.noalabancarizacionobligatoria.com, que es la página madre, que ahí está nuestra papeleta para descargarla. También se la podemos mandar por teléfono, pero esa es la página madre. Ahí decimos nosotros que esperamos 500.000 firmas. O sea que estimar que te van a... Ya hoy no somos tan optimistas. Ya hoy con llegar a 300.000 nos quedamos contentos. No podemos llegar a 260. Porque seguro nos van a eliminar firmas. Seguro. No lo sabemos. No lo sabemos porque hay cuestiones de forma, por ejemplo. Es muy difícil que alguien firme 100% igual, digo, que firmó, póngale, si es reciente la credencial, no, pero si firmó a los 18 años. Yo, por ejemplo, yo no firmo, tengo que ensayar varias veces. Si fuera 100%, igual tendrían que poner un perito calígrafo para cada persona. Digo, eso no lo van a hacer. Pero, por ejemplo, si el texto está borroneado... Por ejemplo, es una de las cosas que a mí me explicaban en la Corte, que hacen mucho hincapié en que el texto tiene que ser claro, no puede estar borroneado, en el sentido de que la persona que firma tiene que poder leer bien y entender bien qué es lo que dice el texto. Claro, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, por cuestiones económicas, hay gente que nos dice, ¿podemos hacer fotocopias? Y nosotros decimos siempre, sí, está bien, pueden hacer fotocopias, pero tienen que ser de excelente calidad. Y en el país encontrar una fotocopia, que se haga fotocopias de excelente calidad, es muy difícil, porque no tienen el mantenimiento adecuado y en general las fotocopias salen manchadas, rayadas. Y ahí nos jugamos a que invaliden esa firma, que es nuestro oro. Puede pasar o puede que no, pero nosotros preferimos no correr ese riesgo. Como tampoco quisimos correr el riesgo de tener más de una firma por papeleta, es decir...
Económicamente sí, es mucho más fácil, mucho más asequible si tuviéramos 3, 4, 5 firmas por papeleta. Pero ¿qué pasa? Me explicaban en la corte. Puede pasar que la gente no firme sobre la rayita donde dice firma. Entonces la firma de una persona con la firma de otra persona queda una encima de la otra. Entonces te dicen, se anula porque no se sabe cuál es el trazo que corresponde a la firma que está arriba, cuál es el trazo que la que está abajo. Es decir, preferimos no correr ese riesgo y hacer una firma por papeleta. Digo, sí. Más o menos visualizando el mapa del Uruguay, sí. ¿En cuántos lugares ustedes han accionado o hay gente trabajando? En todo el país. Gracias a Dios, en todo el país y no para de crecer. Ahí está. Escuchame una cosa. Tú dijiste que había papeletas que no eran, que estaban puestas para confundir la gente. Es importante también que nosotros podamos ver ese otro tipo, podamos distinguir ese otro tipo de papeleta. Eso lo tenés me imagino que todos conocen a Adriana, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Adriana, lo que no tenga, se lo doy. Ajá. Quédese tranquila, que información no falta. Sí. Yo pienso que en este grupo de personas, sí. Si cada uno nos comprometemos, sí, a conseguir 10 firmas, vamos al otro lado. Yo pienso que si se trabaja. Si esto, yo quiero decirles algo, de la forma que se comprometió Nueva Palmira, hasta ahora no lo han hecho en ningún lado. En ningún lado tuvimos tanta gente. De lugares que hay 6 personas. ¿Está? Porque no, el pueblo no se compromete, no le importa, deja para después. La gente está en la pavada. El tema que después es tarde. Después es tarde. Es todo urgente. Sí. Todo urgente. Bueno, en Montevideo ya les digo, Montevideo, la mitad del país, no tenemos una reunión. No hay una reunión. No, en Montevideo nada, no, pero pasás a lo de la gente y la gente, ¿qué sos? No le importás a nadie. Está cada uno en sí mismo, en su ego, subido en su ego. Entonces es muy difícil. O también, y reconozco, hay muchos problemas. Montevideo también, la vida en Montevideo es muy difícil, muy dura. Entonces también, la gente vive luchando para superar todos esos problemas. Una ciudad que se está volviendo insoportable. ¿Perdón? Porque en el interior solamente se puede conseguir. Es que nosotros estamos convencidos que los que van a conseguir esto es el interior. Bueno, pero te digo la verdad, Canelones tampoco ha sido una maravilla. Nosotros pensamos que Canelones. Sí. Nosotros esperábamos una cosa. Canelones como Montevideo. No, yo le puedo asegurar que contra más alejado de Montevideo, el éxito es mucho mejor. Reconozco que en San José, por ejemplo, en Ciudad del Plata, es sorprendente la cantidad de voluntarios que hay. Pero de vuelta, San José. Colonia, brutal, diferentes lugares de Colonia. De hecho, hoy veníamos hablando, San José y Colonia han sido todas nuestras reuniones. Diferentes poblados de Colonia y San José, Colonia y San José, siempre venimos por el mismo lado. O sea, ojo, hay gente que se está moviendo muchísimo, nos están llegando papeletas de Río Negro, de Paysandú, de Salto permanentemente. Hay mucha gente trabajando calladamente, silenciosamente, como es la gente del interior, pa. Y la verdad, sin estridencias, están laburando mucho. Lo que les quiero decir es que la diferencia entre interior y Montevideo es abismal. Abismal. Lo que pasa es que en Montevideo hay mucho ruido. Sí, más allá del empleo público, porque un empleo público también podría estar sumándose a esto. ¿Le va a tocar también? Acá nos va a afectar a todos. A los empleos públicos, a los ancianos, a los jubilados, a los pensionistas, a los trabajadores, al pequeño comerciante, lo va a fusilar. Yo se lo digo como pequeño comerciante. Yo veo alrededor mío como van cayendo como moscas los pequeños comerciantes. No aguantan. Y el interior lo sufre más al tema de la inclusión financiera porque va aunado a
todo el desguace que ha habido del Banco República, que se van eliminando sucursales, ya para determinado tipo de operación que se quiera hacer con el banco, te dicen, no, mirá, tenés que ir a la sucursal central del departamento, empiezan por abrir un día, lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves. Te mandan para un hábitat. Claro. Bueno, claro. Pero escúchame, en Montevideo pasa lo mismo. Están mandando a la gente a Red Pagos, a Hábitat, se privatiza. Este país se está privatizando. Y en lugares del interior donde cierra definitivamente una micro sucursal, o casualidad, no llega al mes, abre un Hábitat, abre un Red Pagos. Esto no es una, no es un ataque a la empresa per se, ni es un enojo con los empleados del banco, pero es una realidad que lo está padeciendo, lo sufre más en carne propia el interior. Es muy difícil a veces, como dice Nicolás, hacer entender a gente que no tiene la misma realidad de estructura, por ejemplo, el Montevideo, que bueno, si no tenés plata, si no hay plata en este cajero, bueno, caminás 4, 5, 10 cuadras más, bueno, y hay otro, si ese no está, bueno, hay otro que está en otro lado, es decir, no pueden hacer esa traspolación de la realidad que vive la gente en la capital con la que puede haber en un departamento que tiene infinidad de servicios menos que la capital. Hay gente, por ejemplo, que te va a decir, porque hay gente que aplaude el gobierno, ¿no? Entonces le busca la excusa y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta. Y entonces vas a encontrar gente que te defiende y te dice, pero escúchame, ¿cuál es el problema? Vas a un cajero, un Red Pagos, un Hábitat, y sacás tu plata del sueldo, la jubilación, lo que sea, y haces lo que querés. El plan es que tú ya no saques la plata, porque vamos a la destrucción del dinero físico. El plan es que estemos completamente bancarizados. Entonces, al no haber dinero físico, al no tener nada en tu bolsillo, y todo esté en el banco, tú lo único que vas a tener es un trozo de plástico. Y ese trozo de plástico, cuando lo pases, te van a cobrar por todo. Entonces, ese es el plan, muchachos. Eso es lo que tenemos que entender. El plan no es ahora que podemos sacar la plata, puede sacar la plata alguien del cajero. Vas a pasar todo el tiempo el plástico. Y con eso le vas a dar de ganar permanentemente al sistema financiero. ¿Y qué pasa si cuando vas a comprar algo de comer, el sistema está caído? ¿Qué, no comiste ese día? ¿Porque no te aceptan dinero en efectivo? ¿Qué pasa cuando está caído el sistema? Ni hablemos de un problema de los hackers. Cuando vos te confías en las computadoras, nosotros publicamos inclusive hace unos días un informe en nuestras redes sociales, es una locura dejar todo nuestro dinero dependiendo de sistemas electrónicos. Es una locura. ¿Qué pasa si alguien con un manejo de computadoras se queda con tu dinero? O si le erra la tecla y te borra y te quedaste la guita que o ahorraste toda tu vida, la perdiste. Error, fue un error del sistema. ¿Qué pasa cuando no tenemos el control de lo nuestro? Cuando entidades que no conocemos a los dueños, que no conocemos de quién lo maneja, no tenemos un teléfono, no tenemos un rostro, tiene todo tu dinero. ¿Ustedes se dan cuenta? Lo que perdemos de poder sobre lo nuestro. Entonces, es un tema muy serio, muy serio. Sí. Vos te vas a Buenos Aires. Sí. Por X motivos no podés manejar o no te aceptan. ¿No te aceptan qué? No te aceptan o no te entra la tarjeta o no te aceptan o no podés y no tenés ni dinero uruguayos para comprar argentinos, es decir, eso sería caótico también, es decir, porque acá si estás en el exterior y algo falla, morís porque no tenés un peso. ¿Y si estás en Uruguay y algo falla? Pero acá yo que sé, vas a un vecino. ¿A un vecino? ¿Y si también le afecta al vecino? ¿Si se te cayó el sistema? En una sociedad tan bancarizada, como es la sociedad sueca, donde
más del 70% y pico de los comercios no te aceptan dinero en efectivo, el ómnibus, entraban en un museo, en un bar o lo que sea. Hará cuestión de 2 semanas, una persona que fue lo que vendría a ser el equivalente a el presidente del Banco Central, que ahora dirige una organización que está tratando de alertar a la gente sobre el impacto que puede tener un problema de computadora, por ejemplo, él decía, dice, hoy en día, en el nivel que tiene la sociedad sueca de dependencia de la tarjeta, si alguien, por ejemplo, decidiera entrar y hacerse con el control de las computadoras centrales de Visa y Mastercard, si una persona logra hacer eso, controla Suecia. Nadie puede comprar, pagar una factura de gas, comprar comida, lo que sea. O sea, controlan tu vida. Sí, tienen tu dinero, controlan tu vida. Por eso es esclavitud banquera. Esto es esclavitud banquera. Una catástrofe natural, un terremoto. Exactamente. Algo, que pase una... Caen todos los sistemas. ¿Y? Sí, señor. La luz que se corta, ¿no? La luz que se corta, pero vas allá. Una cosa que me llamó la atención en una conversación que escuché, la cual yo no formaba parte, pero hablaban fuerte y se escuchó, es gente joven que comentaba que sí que era bueno esto de la ley de bancarización obligatoria porque con esto se acababa la corrupción. Entonces, ¿de dónde saca esta gente joven esa información? Eso es Montevideo, ese tipo de cosas en Montevideo estamos hartos de escucharlo, hartos. Sí, sí, te dicen. El sistema educativo está sacando esa información también. Le planteo lo que pasó, exactamente lo que usted está planteando ahora. Ese problema y esa discusión se planteó en la India cuando de golpe y porrazo retiraron más del 80% del dinero circulante. De un día para el otro le dieron a la gente un plazo, tienen una semana para ir con ese dinero al banco y que el banco te lo dé por válido. Pila de gente se quedó sin guita porque no pudo ir al banco o lo que fuere. Y un oficial de lo que vendría a ser una especie de delitos económicos decía que la corrupción es como el agua, se acomoda donde cae. ¿Qué fue lo que pasó en India concretamente con el tema de los sobornos, por ejemplo? Obviamente que nadie va a ser tan pelotudo de pagar un soborno con una tarjeta de crédito donde queda registrado en cuánto lugar hay. Al no tener dinero en efectivo, ¿cómo empezaron a hacer los sobornos dentro del gobierno? Fácil. Oro, plata, diamantes. Es que esto no frena la corrupción. Es lo que dijimos más temprano. La joda grande pasa por otro lado. No pasa por esto. Esto es para agarrarnos a nosotros. Para tenernos agarrados a nosotros del cuello. Ir porque lo manejan otros. Eso va por fuera. Esto es contra nosotros. Para tener al pueblo sometido. Clarísimo. Y otra cosa que me ha llamado la atención en esto de generar miedo a la gente, digo, con el tema de los cajeros, por ejemplo. Hoy explotó otro más. Me llama la atención que todos los cajeros que han robado son de bancos privados. Sí. Sí. Todos. Sí. Y el único que robaron público no tenía plata. Que fue en Nueva Alesia. Eso me llama poderosamente la atención. Dice que te cargan distinto. Dice que te cargan distinto. Los repúblicas se cargan de la entidad. Y otros se cargan de afuera. Sí, el Banco República, últimamente el dinero que carga más es en billetes grandes, de 1.000 pesos, de 2.000 pesos. También, a veces hay 500, pero también eso es otra forma para tratar de desestimular a la gente. Porque vas a un comercio, vas a comprar una botella de agua y le das un billete de 2.000 pesos al almacenero. Y el almacenero te quiere colgar de techo. Ah, no seas malo, papá, me venís a... Pero ahora ya pasa mucho, yo al menos lo he visto en muchos comercios allá en Montevideo, que los comerciantes saben, es decir, ya no se calientan con la gente. Me vinieron a hacer una compra de 25 pesos con un billete de 2.000. Ya saben que el cajero te está dando de 2.000 o de 1.000. Eso es otra forma para intentar desestimular a la gente el uso del efectivo y que
tarjeta para aquí, tarjeta para allá. Es desestimular que ustedes no se encuentren con la plata. Aparte, les queda 300 pesos en su cuenta y necesitan para una garrafa. No se los da porque son múltiplos de 500. Hasta el otro día, ¿verdad?, que vayas a un hábitat o algo a retirar. No pueden hacerse de su dinero. ¿Cómo puede ser? Cosa increíble, dígame, señora. ¿Qué no se deben hacer? O sea, cuando yo te hace una pueblo como la nuestra, ¿qué pasa con, hay más desocupación, con la gente que es pescadora, que hace comida, ¿sí?, que corta leña? Feriantes, feriantes. Tienen que estar en monotributo, tienen que aportar a BPS, porque si el comprador de pescado, por ejemplo, sí, sí tiene que trabajar con el banco. Sí, sí, claro. ¿Cómo va a ser el pescador que a veces gana 3, 7, 20? Sí. Va a estar mucho más jodido. Pero se va a tener que... Y bancarizar. Sí, a partir de bancarizar. De sí. Pero tiene que estar aportando al BPS. Y lo más seguro, o sea, va a tener que formalizarse. Porque para... El tema que gana 2 pesos locos, sí, apenas sobrevive, estamos de acuerdo, está cagado. Pero... Sí. La pregunta es... De muchos, sí, que van a tener que ser monotributarios. Bueno, eso no lo podemos saber nosotros, no lo, pero lo que le quiero decir, pero es que para cobrar el pescado, le va a salir la vida, lo que le puedo asegurar es una cosa, la vida se le va a encarecer. Se le va a complicar mucho. No, quiere firmar antes de que tener que pagar impuestos. Pero señora, a todos se nos va a complicar. A ver, se la hago simple, esto no va a beneficiar a ninguno de nosotros. No va a beneficiar a nadie. Y contra más débil seas, más te va a joder. Y tampoco hay ninguna garantía de que los dulces que te están dando hoy... Que los mantengan. Que los mantengan. Mañana se les antoja, ya no corre más el descuento. Que esos puntitos de IVA es una engaña pichanga. Porque ya te la están cobrando por otro lado. Porque como les dije, para un pequeño comercio, lo que sea, un salón, una papelería, que tiene que poner un post, que tiene que bancarizarse, bla, bla, todo sale plata. Eso después le termina cobrando el cuaderno, en vez de 45 pesos, 50 pesos. Ya va a precio. Entonces, esos descuentos, es una engaña pichanga, te lo están metiendo por otro lado. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es mentira de que nos beneficien. No nos benefician nada. Nuestra vida es más cara. Porque hay que pagar una bancarización que a todos le cuesta más plata. Al comerciante le cuesta más plata y por lo tanto te lo tiene que cobrar. Porque si no, ¿de qué vive el comerciante? Otra cosa fundamental. No sé si ya lo dije, capaz que el pequeño comercio se está destruyendo. Esto está beneficiando a las grandes superficies. Grandes superficies en el país que están en manos de extranjeros. Una cosa, la segunda parte, cuando tengamos las firmas, vamos a tener que trabajar tipo hormiga para poder lograr de que en cada sobre esté la papeleta. Sí, señora. Los políticos no la van a tener. Sí, señora. Exactamente, porque, o sea, lo que estamos haciendo nosotros acá es algo histórico. Nunca en la vida se hizo algo como esto, sin el Pizzerete, sin un gremio público, con sin el un Pizzerete en contra. Con todos en contra. Sí, ¿quién nos ayuda? Pero digo, a nivel, con todos en contra. A nivel de central. O sea, esto es solamente nuestro. Esta lucha es solamente nuestra. Si esto lo conseguimos, va a ser un éxito a nivel escala planetaria. Esto va a salir en los diarios del mundo, porque no existe una cosa así, que la gente se organice y luche sola. Tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. Sí, señora, primero para conseguir las firmas. Primero para conseguir las firmas y segundo para que la gente sobre, que lo pongan dentro del sobre, sin ningún partido político que lo haga. Se olvidó. Exacto. Excelente, señora. Excelente lo que usted está diciendo. Excelente lo que usted está diciendo. Es así, es importantísimo. Sí. Sí. Hay mucha gente que no se molesta para nada. Que si no le llevas la papeleta a su casa, tampoco te firma. Entonces, después, la segunda etapa es esa. Que la metan en el sobre. Inclusive pueden no votar por nadie. Pero metan la papeleta nuestra en el sobre. Y les digo más, yo les recomiendo que la lleven ya directamente. La lleven en el bolsillito, porque le puede haber carne podrida. Le pueden poner cualquier cosa en la mesa de votación. O entran y no están. Porque la carne podrida, esto está mandados a hacer para hacer eso. Y lo saben hacer.
Entonces, si no nos protegemos entre nosotros y no somos un poco mal pensados, no vamos a conseguir nada. Porque realmente este es un momento muy difícil en la historia de nuestro país. Bueno, el tema que es muy difícil cuando no somos un partido político. Hay que armar una organización. Hay que armar una organización. Tenemos un año para armar una organización. Pero cuidado que la organización va a tener gente de todo el partido. Sí. Porque no hay nadie que sea así. Sí. Bueno, por eso le digo que es bravo cuando no hay un partido detrás. Pero es lo que tenemos. Y habrá que avanzar. Es lo que tenemos. Sí, diga, señor. Una pregunta. Sí. Vale una sola firma. Vale una sola. Sí, la otra se anula. Sí, vale una. La pregunta. Sí, sí. ¿Está en el fondo la pregunta? Sí, una pregunta. Sí. ¿Cada cuánto te va a pedir la corte electoral con la validez de la firma? Bueno, la última vez que se juntó con una canción muy viejito, la corte se pidió rechazando el 30% de la firma 60 días antes del plebiscito. ¿Tienen pensado más o menos? Nosotros tenemos que presentar todas las firmas, todas las papeletas. ¿Llegado el caso? Se la presentamos a la Asamblea General, que es a quien nosotros estamos dirigiendo esto. No. Se presenta todo junto. En la Asamblea General, en el Palacio Legislativo, se le abre un acta con un escribano que dice que fulano y mengano le hacen entrega de tanta cantidad de cajas, tanta cantidad membretados, así y asá, y ellos se lo dan a la Corte Electoral. La Corte Electoral luego tiene un periodo que son unos 6 meses que tiene que ir viendo papeleta por papeleta a ver si coincide. Tiene que coincidir los datos y la firma con el registro de lo que tiene la persona en su última credencial. ¿La Corte Electoral es independiente del gobierno o es parte del gobierno? Es parte del gobierno. Nosotros, por eso justamente una de las cosas que decía Nicolás es que nosotros apuntamos a pasar, si bien el límite son, la cantidad son unas 260.000 firmas, nosotros esperamos pasar, cosa de que si ahí empiezan a dar por no válidas, bueno, tener un colchón en el cual descansar, bueno, me eliminaste 5.000 firmas, igual el plebiscito sale. Pero en definitiva, la pregunta de entregas parciales, ¿cómo puede hacer? Sinceramente, no lo sé. Están jugando con los tiempos y eso también lo puedo explicar. Si vos ves que ellos te rechazan y tenés tan poco tiempo para recuperar, es perjudicial. O sea que, dinámicamente, quizás sería bueno hacer entregas parciales. Pero igual nadie, nadie... O sea, uno lo decía, nadie, sí. Es humanamente imposible acá, como están dadas las cosas, que si la corte me rechaza, si yo le entrego, no sé, 50.000 firmas y me dice, se las doy todas por no válidas, te doy un plazo de 40 días para irlo viendo, o si no, ¿qué pasa? Si vamos también a nosotros nos preocupa el hecho que si hacemos, por ejemplo, una entrega parcial, se empiecen a perder cosas, se empiecen a perder papeletas. Aparte, la presión no es la misma. Se pierde la caja. La presión, exactamente, sí, las cajas se están perdiendo mucho últimamente, especialmente cajas que nunca se presentaron. Pero digo, el tema de la presión no es, porque también incluso a nivel de medios, a nivel de la prensa, no es lo mismo decir, nadie nos va a sacar en la prensa llevando 50.000 papeletas, no es lo mismo que nosotros hacemos un comunicado a la prensa, bueno, mañana vamos a presentar 400.000 papeletas en la Asamblea General. Entonces ahí dice, escucha. Me imagino que están todos cansados, vamos a hacer un cierre. Acá lo fundamental, más allá de tecnicismos, es que hay que juntar firmas. Y hay que hablar entre todos para que todo el pueblo entienda hacia dónde nos están conduciendo. Hay que juntar firmas, ponerse la camiseta y juntar firmas. Ojo con las campañas sucias. Esta es nuestra única papeleta. ¿Tá? No hay otra, nosotros no tenemos otra papeleta. Tampoco mandamos a nadie que vaya a visitar, por ejemplo, a Adriana. Me mandaron de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria para que me dé las firmas. No, las firmas ustedes no se las dan a nadie. Nosotros no mandamos a nadie.
o las mandan por correo o nos las traen personalmente, pero digamos, nos movemos entre gente de confianza. Hay que tener mucho cuidado con las firmas, son nuestro tesoro. Algo más para cerrar, que creo que ya está dicho todo. No, la última pregunta, que me lo pregunta sí. Y ya te la voy a escribir. Dale. Eso de que, si hay, ya me contestaste hoy, pero para que todo lo escuche. Hay gente que está preocupada por si la papeleta de, por ejemplo, la mía fue rechazada. No hay manera de que yo pueda volverla a firmar, ¿verdad? No hay forma que vos vayas a saber de dónde y de quiénes son las papeletas, ¿verdad? No. Imposible. Una vez que se entregaste. Yo me lo preguntan mucho, la gente realmente está interesada en que salga bien y que sea aceptada. La gente está dispuesta a volver a firmar. Recomendación, no pensemos tanto en esas cosas tan técnicas. Hay que juntar firmas. Hay que trabajar, no pensemos en los no, pensemos en los sí. Hay que trabajar, ponerse las pilas, empezar a luchar y entre todos estar conectados. ¿Estamos? Gracias por venir.